Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente en El Resaltador. Como cada semana, el equipo periodístico de Radio Encuentro y ENTV las invitamos, los invitamos a compartir con nosotros esta síntesis informativa de la semana. Mirá, el tema no universal como estamos hablando, nosotros tenemos también la beca de la gente que se puede presentar, de hecho hay casi 200, 300 personas y casi todos son estudiantes que piden la beca, que es la beca PIE. La beca PIE está justamente pensada para cualquiera de estas instancias, no es necesario que sea gastada para colectivos, sino se puede gastar también para fotocopias o lo que sea. Yo universalizar este proceso, la verdad que no creo que pueda, en función de que creo que los montos de esta universalización, me parece que de vuelta es un poco a la discusión anterior, ¿no? Creo que lo que hay que subsidiar es a aquel que no puede, no a los que pueden pagar y tienen que pagar. ¿Por qué se ha suspendido la reunión que No, la reunión se suspendió como tantas otras se suspendieron. ¿Sí? Hoy la mayoría de los funcionarios tienen actividades por el Día de la Provincia. En toda la provincia no se tuvo en cuenta la fecha, no era una fecha fija y en ese marco hubo una mayoría que no podía participar. No es verdad que la votación dio 7 a 6. No es verdad. Lo vamos a aclarar en la próxima reunión del CONIAR y ahí sí vamos a sacar un comunicado conjunto. Pero desmentimos totalmente lo que dicen los 5 consejos locales. Sí, el reclamo puntual es sobre Gabriel Belloso, que fue el que dijo que en la escuela CEN4 habían problemas de drogadicción y que los profesores habían avisado y se negaron a dar clases porque por este problema. Y en realidad no fue así. Fue un día particular en que entraron a la escuela, hicieron destrozos y las condiciones no estaban aptas para ingresar y dar clases normales, que fue lo que dijeron ellos, que se podía dar clases normales. Ese hecho, la verdad, nos afectó a todos, porque están estigmatizando la escuela de una manera gravísima y la verdad que no nos parece justo. Que esta mesa es abierta y que la idea es que puedan sumarse todas las personas y las instituciones u organizaciones que quieran, los vecinos y vecinas, por más que no pertenezcan a una organización, porque es interesante tener la posibilidad de construir un proyecto, no de que este proyecto se cierre entre los legisladores, sino construir un proyecto colectivamente. Así que seguimos sumando gente, ya estamos trabajando en el borrador, lo hacemos vía mail, así que todos los que se suman a la cadena de mails, digamos, y trabajamos el documento y los aportes que vamos haciendo. Y bueno, y después eso que te contaba, que la idea es replicar las mesas en distintas localidades de la provincia, así que algún grupito de Viedma que nos animemos, vamos a viajar o vamos a intentar establecer contactos. Una posibilidad que mencionaba Evelyn Rousseau es la de contactar con concejales y que también el lugar de reunión sean los consejos deliberantes de las distintas localidades y que los referentes sociales, educativos se puedan sumar a esa iniciativa. Y bueno, después la juntada de firmas que también es fundamental. Estamos con una jornada, como decís, de toda la semana, de lunes a viernes, estamos con exposición de libros, adivinanzas, poemas, textos cortos, imágenes. Tenemos como finalización un coro de campanas de adultos, con 3 niños también violinistas. Así que, pero bueno, nosotros dimos esta semana de exposición para que la gente se acerque, vea el material y que lo saque de la estantería. Estamos manifestando nuestra preocupación a partir de la posibilidad del riesgo cierto que hoy corre el archivo histórico provincial. Nosotros decimos, no tenemos problemas en que exista un traslado. Ahora queremos una propuesta seria de traslado porque también es cierto que las condiciones laborales y las condiciones de preservación hoy están muy alejadas de aquello, de lo esperable. Por lo tanto, no nos oponemos a un traslado, pero sí queremos que sea una propuesta seria. Hasta respecto del accionar del Superior Tribunal de Justicia, que no solo, digamos, la gravedad reviste en que son 2 despidos y que las compañeras se quedan sin trabajo, sino, digamos, la situación por la cual los despide. Un compañero por activismo gremial y el otro por criminalizar la protesta. Una situación que es un antecedente nefasto para todos los trabajadores y para el conjunto del movimiento obrero. En ese sentido, los trabajadores tenemos para decir y venimos a buscar explicaciones a quienes eventualmente deberían auditar al otro poder del Estado. Bueno, como nos sucede cada semana, ¿no? Hay cantidad y variedad de temas que incluimos en este resumen
en el cual están las cuestiones, las noticias, las cosas que nos pasan y que de alguna manera nos interesa destacar, resaltar, tenerlas en cuenta. Hay un tema que para nosotros es transversal y que es tema de agenda de manera permanente y que también lo está haciendo en la agenda social, en la agenda política. Es decir, es de los temas que nos preocupan, que nos ocupan, que nos mantienen movilizados también como comunidad. Y son todas las cuestiones vinculadas al género, a la prevención de la violencia de género. En el resumen informativo de esta semana veíamos que se está discutiendo a nivel provincial un proyecto para declarar la emergencia en violencia de género en Río Negro. Pero ha habido otros temas, otras cuestiones, la educación con perspectiva de género ha sido parte de otros resúmenes informativos. Bueno, hace no mucho tiempo tuvimos en Viedma la gran movilización que fue Ni Una Menos, que se dio también en el resto del país. Esta semana queremos resaltar, hemos elegido como tema para abordar en este programa lo que nos pasa a las mujeres en la comarca, que desde hace un tiempo, pero nosotros queremos reflejar lo que pasa en la actualidad, nos organizamos, nos juntamos, nos reconocemos, formamos parte de distintos colectivos muy diversos, con distintas miradas, con distintos niveles de participación, pero hay varias experiencias que resulta interesante conocer. Por eso las invitamos, los invitamos a compartir con nosotros el resaltado de esta semana. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Muchas de las personas que somos miembros del CIEDIS somos y nos decimos que somos feministas. ¡Ojo, feministas! ¡Ojo, que son feministas! La columna quincenal del CIEDIS, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derecho, Inclusión y Sociedad, Universidad Nacional de Río Negro. Una ojeada feminista en Viedma. ¿Qué implica? Implica que en mis clases, en mis conferencias, en mis libros, en mis artículos, en mis charlas, o sea, es ver cuál es el impacto diferencial de lo que estemos hablando en mujeres, porque siempre hay una diferencia. Nuestra columna en Radio Encuentro será un poco desde las ideas feministas, desde los feminismos de América Latina y también alguna perspectiva europea, ¿no? Después, para que nos sirvan para entender la realidad de acá, de Viedma. No solo en al priorizar temáticas, temáticas vinculadas a la problemática de las mujeres, sino también en nuestras investigaciones, en la forma de investigar, asume esta perspectiva y en la forma de funcionar como centro de investigaciones. Bien, la red de prevención de violencia de género funciona hace más de 4 años y es un punto importante aclarar que es una red interinstitucional, como vos mencionaste. El trabajo preventivo, que es fundamentalmente el eje en el que la red se centra, la comunidad. O sea, el trabajo es siempre con la comunidad, ¿no? Entendiéndonos parte de ella. Con perspectiva de género, porque entendemos que si hablamos de prevención es fundamental modificar las formas que aprendemos desde chiquitos y chiquitas a relacionarnos. Y bueno, estamos trabajando con distintas colecciones, pero la que estuvimos trabajando en estos encuentros es la de Antiprincesas, con historias de mujeres que rompieron con ese estereotipo y que no necesitaron ser salvadas ni rescatadas por nadie. Pero además es un espacio donde yo disfruto particularmente de este encuentro con mujeres, ¿sí? La idea de Mamíferas nació a partir de una amiga en Santa Teresita, que ya hace más de un año o dos que inició con Mamíferas Santa Teresita, con el fin de juntarse mamás con sus hijos a compartir. Esa era la impronta, digamos. La propuesta. Yo lo propuse, me acuerdo que se lo conté a Manu una vez que nos encontramos en la plaza, porque andaba como con eso desde el embarazo, ¿no? Qué sé yo, pasé el embarazo sola, nació mi nene y estuve sola y en un montón de cosas sentía eso, que necesitaba de otras mujeres, pero no sabía cómo
El tema de valorar esto, de cuando nos juntamos mujeres, que tratamos de construirnos entre nosotras, de comprendernos, de empatizar y de también comentar cómo ve cada una las cosas, ¿no? Por ahí. Entonces, un poco para trabajarnos a nosotras mismas, para cada una también hacer su camino con respecto a su Claro, porque la propuesta está basada en eso, justamente, en querernos como mujeres para poder ser madres con amor. Porque una mujer defendió su derecho. La igualdad y la paz. Lo que proponemos desde Hijas de Brujas es que, y contándoles pero la historia si una mujer, de... Pero si una mujer pelea por su dignidad. Bueno, ahí veíamos y conocíamos algunos colectivos de mujeres que actúan aquí en Viedma. Uno de ellos, Hijas de Bruja, y tenemos el gusto de tener como invitada en el resaltador del día de hoy a Lorena Suárez, parte de ese grupo. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, bueno, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Veíamos ahí Hijas de Bruja, un colectivo de mujeres, un colectivo feminista, las dos cosas. Yo creo que somos un colectivo feminista, que nos hemos declarado así porque además tenemos muchos compañeros que nos bancan en el camino del feminismo. Entonces, decir un colectivo de mujeres es dejarlos afuera. Ajá. De, digamos, para que salga esto, discusiones de tres personas, hay discusiones previas. Y esto que se me ocurre ahora después de ver el informe es que hay mucha necesidad de hablar, ¿no? Y de encontrarnos y de hablar ciertos temas que sí, que los damos por sentado y que hace bien también hablarlo con varones que piensan distinto, que nos ponen en discusiones algunas cosas en las que nos vamos por ahí en extremos también. Claro. Y que nos ayudan a centrarnos en la discusión y en empezar a poner sobre la mesa cosas tan importantes como empezar a hablar de una cuestión de género desde las bases, ¿no? Uh-huh. Desde la raíz, decimos nosotros, que nos gusta decir. Claro. Sí, es cierto que bueno, la perspectiva de género nos debe incluir a todos, a varones y a mujeres, pero algo por ahí que encontrábamos en común es que en esto que tratamos de hacer una pequeñísima investigación, ¿no? De algunas experiencias de mujeres que se juntan, es cómo las mujeres disfrutamos y tenemos necesidad de encontrarnos entre nosotras. No sé si lo ves también así. Sí, nosotros lo que planteábamos con Hijas de Bruja también era esto, porque primero nos encontramos como tres amigas que nada, que un día estábamos en un cumpleaños, nos sentamos las tres y empezamos a hablar que queríamos hacer un proyecto de radio. Empezamos a hablar y quedó ahí como latente en el tiempo y nos empezamos a encontrar casi un año después y allá empezar a proyectar algo. Y también esto, ¿no? Que empezamos a hacer como un grupo, yo digo como somos como un grupo sanador, ¿viste? Porque siempre es un encuentro previo a una reunión en la que charlamos de todas las cosas que nos pasaron en la semana. Claro. Y también en esta postura de que siempre a las mujeres nos quisieron hacer competir entre nosotras. Está todo el mercado preparado para que nosotras estemos todo el tiempo compitiendo. Incluso se dice que nosotras nos vestimos para las otras mujeres. Claro. En vez de para los hombres. Porque es como esta, la competencia, la de gustarle a la mujer porque es la que va a determinar uh-huh. si estás bella o no. Y me parece que es una construcción que hay que romperla, digamos, ¿no? Que no es imposible romperla. Y a nosotros lo que nos pasa es eso. Y yo tengo... Y esta nueva... sororidad, de la que se habla, de la de unirse, la de, bueno, somos mamás y entonces compartir, no decirte cómo tienes que criar a tu pibe, pero compartir experiencias, por ahí hablar de parto respetado, que no tiene que ver con que vos vayas a parir a tu casa, sino con, por ejemplo, que no te corten si vos no querés que te corten y tener algunos datos que nunca los tuvimos las mujeres. Y no sé, a mí me pasó, por ejemplo, con mis dos hijos, que tuve partos violentos en el hospital público, ¿viste? Y yo siento que, ¿viste? Como estaban hablando de sus vacaciones mientras yo estaba tratando de tener a mi bebé y tenía 20 años y era re chica. Y lo que notamos nosotras me parece es que es eso, que hay mucha necesidad de hablar. Y mucha gente se enganchó con nosotros por eso. Incluso para ponernos en discusión. Y eso a nosotros nos parece maravilloso porque nos hace crecer. Porque claro. si uno siempre está retroalimentando, o sea, se está alimentándose a sí mismo, en un momento se te termina el campo porque no te pones en discusión, digamos, crees que tenés la razón de todo y que la tenés re clara. Y entonces, bueno, eso para mí es de lo más maravilloso que pasa con Hijas de Brujas, es lo que la gente aporta, claro, entre ellos hombres y mujeres. Claro. Lorena, ¿y cómo ves el tema de las organizaciones o de los otros colectivos de mujeres y otros colectivos feministas en la comarca?
los hay? ¿Te parece que van en crecimiento, que es un movimiento incipiente? Sí, y además de que los hay, que están tratando de empezar a tener contacto con otros, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, a mí lo que me pasa, que lo digo ahora porque también lo hablé con la gente de la Red de Prevención de Violencia de Género, es que, por ejemplo, ellos son todos de organismos públicos y se reúnen en horarios en los que, por ejemplo, a la mañana, ¿no? Entonces yo les planteaba esto, ustedes nos invitan a participar, nosotras queremos participar, pero en ese horario la gente está trabajando, digamos. Claro, el que tiene la habilitación porque es de la institución, claro, puede ir, que no, no. El que no, no. Entonces ese es mi planteo, digamos, hay la pata necesaria. Uh-huh. Porque ¿de qué sirve yo de que hable de los problemas de alguien que no sé ni cómo vive ni dónde está? ¿No? Como hablo teorizando. Y nosotros, creo que yo como creo en la comunicación popular y mis compañeras también, y hablamos también mucho de comunicación popular, nos parece esto, que hay una beta que está faltando, pero no es que está distante, estamos ahí como encontrando el camino. Bueno, Lorena, mencionaste un par de veces un tema que se está poniendo en debate, que está en discusión, un tema de agenda, que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y las políticas públicas que se ponen en marcha. Así que vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a volver con ese tema, si te parece. Bueno, dale. Bueno, vamos a un pequeño corte, seguimos charlando en un ratito con Lorena Suárez. Aguas Rionegrinas, buenos días, mi nombre es Jimena. El 0800 nos dice cómo estamos trabajando y nos permite mejorar. No hay pequeños o grandes trabajos, hay responsabilidades. El día a día es muy importante para demostrar nuestra capacidad de trabajo. Orgullosamente conduciendo esta empresa del Estado, en cada lugar y siempre. Saqué los muebles, todo lo que tenía y entré a caminar el espacio. Imposibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Hay un espacio que te espera, allí donde se encuentran cielo, tierra y océano. Un espacio para recordar y pensar. A 30 kilómetros de la capital rionegrina rumbo al mar. Sobre los acantilados. Una ventana nos lleva a nuestra historia más próxima y al recuerdo vigente de quienes lucharon por nuestras islas. Una experiencia sensorial, como eterno abrazo a nuestros héroes. Un homenaje permanente a los 649 centinelas de la patria. La Comisión Provincial de la Conmemoración de la Independencia convoca a transformar en vivencia la memoria de la gesta de Malvinas, invitando a reflexionar sobre este símbolo de unidad nacional. Comisión del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Seguimos en El Resaltador con la visita de Lorena Suárez, comunicadora, parte del colectivo Hijas de Bruja, que tiene su programa aquí en Radio Encuentro los viernes. Lorena, decíamos antes de ir al corte, queríamos hablar un poco y conocer tu mirada, tu opinión, charlar un poco con vos sobre uno de los temas que está más fuertemente en agenda cuando hablamos del género y la perspectiva de género, que es la violencia hacia las mujeres. Te invitamos a mirar un pequeño informe que lo bueno, vemos. Vale. Uniforme de colegio. Estaba, claro. Sí. Y eso era gracioso, ¿no? Era gracioso, como que el bocho del adulto ante una niña era pasado como humor. Pero lo más triste también de todo esto, de que es gracioso, del. Amarte así. Es vivir un sueño eterno junto a ti.
es confiarle al universo este milagro. Hola. Hola. ¿Qué le dijiste? Que estés re bueno. ¿Solamente eso le dijiste? No. Y bueno, algo más les dije. A nivel nacional, cada 30 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Según el informe del Centro de Estudios Patagónicos, del total de muertes violentas en Río Negro, el 47% son femicidios. Lo que representa una cantidad 33% más alta que la media nacional. Sin embargo, en nuestra provincia durante el año pasado se utilizó únicamente el 2% de un presupuesto de más de 8 millones de pesos destinado para el área de género. Bueno, ahí teníamos por ahí algunos datos que son muy, muy fuertes, muy duros. El número de femicidios en Argentina y en Río Negro no baja, pese a que hace tiempo que estamos hablando, ¿no?, de que hay que tomar conciencia de la violencia de género. Tal vez uno de los motivos sea porque después en la práctica no se destina dinero y fondos del Estado para ello. ¿Cómo lo ves? Sí, un poco tiene que ver el pedido de emergencia, porque me parece que la discusión sobre la violencia de género en la primera edición del Ni Una Menos fue como muy mediática, ¿no? Y impactó ver tanta gente. Yo siempre digo que de todas las cosas que he cubierto periodísticamente nunca vi una Plaza San Martín como la de ese 3 de junio. Por lo llena y por lo diversa, ¿no? Por lo llena y por lo diversa. Y por la necesidad que tenían todos de salir a la calle a decir basta. Porque, digamos, hay un caso que conocimos hace muy poco, que es una chica que estaba en el 30 de marzo, que tiene 3 criaturas, y que estaba en una toma y que le habían robado su casilla, y la gente se solidarizó con ella, fueron, reconstruyeron la casilla, estuvimos ahí en una movida de generar redes, de tender redes, porque bueno, también esto es importante, pero después ella sigue su vida ahí, ¿no? Uh-huh. Le queman la casilla, Y termina en la casa del... ¿De su expareja? No, termina en la casita de la línea sur, que es un lugar de contención momentánea, no es que ella pueda hacer su vida ahí. Y ella lo que hablaba conmigo, me decía, a mí los papás de los nenes me están amenazando con sacármelos, porque no tengo dónde vivir. Y está estudiando en la nocturna, y está tratando de salir adelante con sus pibes. Entonces es todo violencia. Sí. Porque ¿cómo se crían esos pibes? Porque después los pibes son los violentos, después los pibes son... Sí, claro, ¿cómo no van a ser violentos? Si todo el mundo te está dando la espalda, ¿no? Entonces me parece que hay... Para llegar a un femicidio hay un montón de otras cosas que pasaron. La vulnerabilidad de la pobreza, la vulnerabilidad de la criminalización de la pobreza y sobre todo de la mujer, que siempre es la que tiene la culpa, ¿no? Bueno, no hace horas un diputado fue corrido de su lugar por haber dicho que las mujeres se embarazan por una asignación, como si como en una asignación uno pudiera crear un hijo, ¿no? Bueno, como tampoco cortando discusiones tan importantes como es la educación sexual integral, los métodos anticonceptivos gratuitos y que haya campañas, viste, que sean de conciencia. Y bueno, y el aborto legal y gratuito, porque lo que pasa es que si a vos te pasa algo y sabés que a tu hijo no lo vas a poder criar, qué sé yo, o te violan, bueno, entonces las instituciones me parece que todo el tiempo nos están violentando. Y que se llega al femicidio, pero también pasás por un montón de otras violencias y que tienen que ver con políticas de Estado que no se dan, desde esto, te digo, para mí, desde la escuela. Claro, sí. Bueno, y también la asistencia económica a las víctimas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Bueno, hoy las chicas, hay un presupuesto, que el más grande lo tiene es el Consejo de la Mujer, pero no tiene un lugar de contención.
sacan a las chicas de la situación de violencia, las chicas denuncian, la mujer denuncia la situación de violencia de género, la sacan del lugar donde está y la ponen en un hotel, sola. Claro. Eso es lo que está sucediendo hoy acá. Sí, son ayudas que realmente no son integrales y son aparte muy momentáneas. Claro, pero además eso, que son momentáneas, es que te sigo violentando porque te meto en una pieza sola, ¿entendés? Totalmente. ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer, ¿entendés? Que le pegaron, que la maltrataron, que tuvo que salirse de su propia casa y está en una habitación sola, no sabe hasta cuándo, claro. ¿No? Bueno, Lorena, mencionabas el Ni Una Menos, ¿no? Esta movida que se dio 2 años consecutivos. Y creo que, bueno, este año más que el anterior, ustedes como Hijas de Bruja, que en Viedma se la pusieron bastante al hombro. Ya pasó casi un mes de eso, pero tenemos algunas imágenes como para recordar. Hijas de Bruja como colectivo de mujeres quiere dejar en manifiesto que esto es algo que no implica solamente un acto de homicidio o golpizas. Esta temática debe ser atravesada y trabajada en todos los ámbitos posibles, en la familia, desde la infancia, en la escuela, las universidades, los medios de comunicación. Todas y todos somos responsables de denunciar actos de machismo y de violencia física y simbólica. Solo si tomamos verdadera dimensión de lo terrible de las muertes, somos capaces de repensar nuestros propios actos. Ni una menos, no es solo un eslogan bonito, es tomar conciencia de que nos están matando. Impresionante. Uh-huh. Nosotras, el 5 de junio más o menos, fue nuestro primer programa, del 2015. Estábamos en Radio Nacional. Ya estábamos preparando el programa para eso. Te digo, nosotros veníamos charlando desde hacía un año antes, hasta que llegamos a qué queríamos hacer. Varios encuentros, en el medio de charlas personales, ¿viste? Y cuando surgieron Ni Una Menos, nosotros ya teníamos fecha de inicio del programa. Uh-huh. No es que fue fue el universo. Por el Ni Una Menos. Fue el universo, digo yo, porque. Bueno, y allá de que fluya es el Ni Una Menos. Y bueno, éramos un par ahí, llovía y decíamos, uy, qué va. Y algunos músicos que decían, nosotros tocamos igual. Porque habían algunos que me habían dicho, si llueve. No. No. Y había surgido la posibilidad de irse al Centro Cultural, al Consejo Deliberante, qué sé yo. Y bueno, eran todas posibilidades que se barajaban para ver qué pasaba con la gente, porque en realidad, ¿viste? Y no, fluyó ahí, los músicos empezaron a tocar ahí, y en un momento llegan los estudiantes. Desde eso fue maravilloso. Y la irrumpieron en la plaza. Empezaron, vino esta columna y a mí, viste, que yo dije, ya está. ¿Viste? Sí, hay gente que preguntaba también, digamos, al ser de un medio de comunicación, también a nosotros preguntaban, che, ¿saben si se suspende o no? O sea, y la respuesta, creo que no la podía dar nadie, la gente está toda acá, claro. Se suspende, porque... Claro. No había manera de suspenderlo. Pero porque además nosotros lo que decíamos y lo que pusimos en el evento en Facebook, que era nuestra manera de comunicarnos con la gente, era el lugar donde uno va a reclamar es la plaza. De última, nos juntamos todos en la plaza y después vemos qué. Uh-huh. Pero en la plaza tenemos que estar, porque es la calle donde el pueblo tiene que reclamar, claro, sus derechos. Nena, si tuvieras que decir, bueno, un reclamo puntual, o sea, o el más urgente, para poder empezar a pensar en el Ni Una Menos. A mí me parece esto, que tenemos que empezar a trabajar realmente con la gente de los barrios. Que la primer violencia es la pobreza. Y no te digo que uno va a ir a cambiarle la vida a la gente, pero sí estar atento a esas situaciones y tener herramientas para ayudarlo. Porque de nada sirve si no tenemos las herramientas. Y bueno, hoy en la municipalidad ya está declarada la emergencia, que es un gran logro, pero las instituciones que trabajan para las cuestiones de la mujer tienen que empezar a funcionar bien. Tienen que abrirse y la provincia tiene que declarar la emergencia y empezar a trabajar, uh-huh, con eso ya. Bueno.
Bueno, te agradecemos mucho, un gran placer. Bueno, muchas gracias. Poder encontrarnos. Muchas gracias por el reconocimiento también a Hijas de Bruja. Bueno, gracias Lorena. Llegamos al final del séptimo programa del Resaltador, esperemos que lo hayan disfrutado al igual que nosotros y la semana que viene los esperamos nuevamente. En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y en TV, que tengan una muy buena semana.